Eixo, arratsaldeon. Gaur iluntzean The Fork Tongues liburuaren aurkezpena izango dugu. Liburu hau oso berezia da eta zenbait olerkariren emaitza da. Poetak Euskal Herrikoak, Kataluniakoak eta Galiziakoak dira. Eta testuok euskaraz, katalanez eta galiziaz idatzita daude. Gero Irlandako hainbat idazlek ingeleseratu dituzte. Beraz, liburu hau argitalpen elebiduna da. Testu inguru honetan, atsegin handiz, Mari Jose Olaziregi aurkezten dizuegu. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bera da Etxepare Institutuko zuzendaria. Donostiarra, jaiotzez, Euskal Filologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko literatura irakaslea, kritikaria, idazlea, gauza anitz, ezta? Bueno, badakizu, gauza asko egiten direnean dana gaizki, Etxepare Euskal Institutuko euskara zuzendaria naiz, hori igual hori. Baina izugarri posten naiz hemen Dublinen egotea, zurekin eta institutu honetan, hain zuzen antologia aurkezten. Bai, oso ondo. Eta ze, euskal kulturako zein arlotan mugitzen zaren erosoen? Ze esparru bueno, gustoen? Literatura irakaslea naizenez eta irakurle, bueno, nahiko amorratua, literatura dut nolabait pasio eta zaletasun nabarmenena, ez da? Orduan, ba, bueno, gainera hiri honetan oso konpainia honean gaude, hain zuzen, hiri literariorik baldin badago hau baita, ez da? Dudari gabe. Bien, y como has dicho, también eres directora del Instituto Etxepare. Soy directora del área de lengua y universidades del Instituto Vasco Etxepare. Sí. Ah, perdona. Sí, no, gracias tranquilo. Por la aclaración. ¿Y en qué consiste el Instituto Etxepare? ¿Cuál es vuestra labor? Bueno, sería el equivalente al Cervantes, pero en la versión vasca. Es decir, nuestra misión es difundir y promocionar la lengua vasca y la cultura vasca por el mundo, fuera de las fronteras del País Vasco. ¿Y qué tipo de actividades, además de la promoción del euskera o de la lengua vasca, qué otro tipo de actividades culturales realizáis? Bueno, en diferencia al Cervantes, nosotros también damos ayudas a lo que es el sector industrial cultural, es decir, para giras, para acudir a ferias, festivales, sea en el ámbito del cine, de las artes plásticas, del teatro, de la música, de la danza. Y luego también tenemos en el área de lenguas, por ejemplo, pues una red de lectorados de lengua y cultura vasca por todo el mundo. En la actualidad tenemos 38 convenios con 38 universidades internacionales y tres cátedras también de estudios vascos. La cátedra Bernardo Achaga en Nueva York, en el CUNY, la cátedra Koldo Mitxelena en la University of Chicago y la cátedra Eduardo Chillida en la Universidad de Goethe de Frankfurt. Entonces, bueno, poco a poco, entre las ayudas que damos también a la traducción de libros, es decir, lo que abarca el Instituto Vasco Etxepare, aunque sea un instituto joven y pequeño, pues bueno, es muchísimo. Es todo el ámbito cultural y todo lo que tiene que ver con la promoción de la lengua vasca en el mundo. Muy bien. La semana pasada comentabais que, creo recordar, leí en el periódico Berria, que la lengua vasca y las traducciones es un campo estratégico para el euskera hoy en día. Uy, sin duda alguna. Es decir, la literatura, eso además lo decíamos a propósito de la presentación de unas antologías que hemos editado. Bueno, tenemos varias colecciones de libros, una es de cultura y otra es de creadores, y la tercera es de antologías. ¿Por qué la literatura es un ámbito estratégico? Porque aúna lo que es la lengua y la creación. Y en ese sentido, pues bueno, es obvio que un país que crea literatura, que lee, que escribe literatura, es un país vivo y que interpreta la realidad pues desde un punto de vista artístico que nos interesa mucho, ¿no? Que crea otro tipo de mapas, que son los literarios. Sin duda. Otro aspecto importante de la cultura vasca podría ser, bueno, uno de los más famosos, por lo menos, es el deporte. Algunas comunidades limítrofes con el País Vasco, como en La Rioja o como en Cantabria, también participan de algunos deportes, como la pelota o como las traineras. ¿El Instituto Etxepare tiene representación en otras partes del Estado? No, bueno, el ámbito de lo que es la promoción del deporte como tal,
lo lleva más Acción Exterior, la Secretaría de Acción Exterior, que tiene, bueno, que suele otorgar ayudas a los centros vascos que están por todo el mundo, unos 183 en este momento. Y aunque el deporte también, obviamente, es cultura, ese ámbito, bueno, no lo llevamos directamente en Etxepare. Pero bueno, te quiero decir que todo lo que sea, por ejemplo, congresos o reflexiones sobre la pelota o sobre el deporte vasco, cuando vienen de un ámbito académico, sí que eso podemos financiarlo y potenciarlo, sin duda. Muy bien. El euskera, cuando hablamos del euskera, de la lengua vasca, a mucha gente le resulta muy exótica por su extrañeza y porque se desconoce su origen. En tu opinión, ¿cuáles son las características más peculiares del euskera? Sé que es difícil concretar, pero... Bueno, aquí un poco recordando mis apuntes de filología vasca, te diría que, bueno, llama la atención el sistema vocálico, que es muy simple, el A, E, I, O, U, sistema que influyó en el castellano, obviamente. También llama la atención la ergatividad, es decir, que el sujeto transitivo marca con una K, sujeto agente, y seguramente la sintaxis, el orden de las palabras, que si la comparamos con el castellano o con las lenguas romances, pues bueno, es completamente distinto. Dicen que la estructura más típica del euskera es el sujeto-objeto-verbo, entonces, bueno, todas esas características juntas pues convierten a la lengua vasca, pues bueno, una especie de tesoro para lingüistas y, bueno, una lengua que nos da sentido y a todo lo que hacemos y lo que somos también. Sin duda. ¿Y qué opinión tienes de la salud de la literatura vasca hoy en día? Bueno, yo creo que está viviendo su mejor momento, lo digo con toda honestidad. Y bueno, una muestra de ello es que estamos en Dublín presentando una antología de las diversas lenguas del Estado español, las lenguas ibéricas, y bueno, ahí está el euskera también, ¿no? Bueno, nunca pensamos que íbamos a estar tan traducidos. Es obvio que dentro de las traducciones de lo que ha sido la literatura vasca, pues autores como Bernardo Achaga, sin duda alguna, pues son los más conocidos. Pero es cierto que hay un fenómeno muy curioso. En el ámbito ibérico, la literatura vasca y los editores vascos son los que proporcionalmente más traducen de las otras lenguas minoritarias, como puede ser el catalán o el gallego. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento muy interesante en prosa, en poesía. Hay generaciones nuevas que están saliendo con mucha fuerza. Constato además que son mujeres, muchas de ellas, una muestra a las poetas que tenemos aquí. Entonces, bueno, yo creo que la literatura vasca hoy, bueno, más que nunca es literatura, es decir, creación pura y dura con un objeto estético que da mucho placer. En el otro ámbito de la literatura, en el ámbito, digamos, de la literatura oral, la tradición de los bercholaris, también vemos que hay una salud muy buena en este momento. Sí, hombre, la literatura oral vasca es, bueno, tan rica como muchas de las tradiciones que nos rodean, ¿no? Pero es fascinante el fenómeno de la bercholaritza o la improvisación de versos rimados, para traducirlo al castellano, el enganche y la atracción que genera hoy en día no solo en la gente de edad, sino en la juventud. Es decir, los shows y festivales y los concursos que se hacen de este tipo de literatura oral, bueno, atraen a 10.000, 30.000 personas, es una barbaridad, tienen su propia... su propio programa de la televisión, una asociación de bersolaris para la que trabaja junto a un centro que se llama Mintzola, más de 50 personas, es decir, es un fenómeno en el País Vasco. Es un fenómeno fascinante. Es fascinante, sin duda alguna. Sí, sí. Muy bien, y para acabar, María José, ¿qué recomendarías a un madrileño, un murciano, un irlandés o un polaco que quiera acercarse a la cultura vasca? Bueno, decía, voy a citar a Hemingway, aunque no viene mucho a cuento, que conocer es querer. Entonces yo lo que les diría es que se atrevan, que conozcan, que empiecen a sentir curiosidad por la literatura vasca. En la página web del Instituto Vasco Etxepare tienen un montón de libros de creación o de divulgación traducidos al castellano y al inglés. Entonces, que bueno, que se acerquen y que serán muy bienvenidos y que, bueno, que supongo que siempre encontrarán algo que realmente merezca la pena. Vale, va.
aholku zentzudun honekin, bukatutzat emango dugu gaurko gure elkarrizketa, Mari Jose Olaziregirekin, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei bihotzez eta Dublingo Cervantes Institutuari. Vale.